8.info. Estamos aquí para mojarnos, nunca mejor dicho, por unos presupuestos sociales, participativos, tal, y este acto que hemos hecho aquí, que esta concentración, parodia, demostración, la hacemos el Parlamento Social. Ahora que estamos en tiempos que el Parlamento está haciendo los presupuestos, hemos hecho una representación para aclarar a la ciudadanía qué son los presupuestos. Es decir, que hay unos ingresos, que hay unos gastos, que puede haber un déficit, que es lo normal, que a partir de ahí si hay una deuda, y pues eso, que esta deuda luego hay que pagarla, que a veces se ha gastado, a veces no. Hay unos gastos tremendos que se han gastado y que no son en condiciones. Entonces, que eso nos afecta a todas las personas porque luego, evidentemente, para que haya unos servicios públicos de calidad, que es fundamental, pues luego no hay dinero. Dicen que no hay dinero. Pues claro que hay dinero. Otra cosa es en cuánto se ingresa y cómo se gasta, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar bien. Es que ahí estaba claro, es decir, ahí había unas cajas que representaban la cantidad que se paga por una parte por el IVA o el IRPF, que al final las personas que tenemos un sueldo o una pensión la pagamos sí o sí, ahí estamos súper controlados y sin embargo el impuesto de sociedades de las empresas es una miseria comparado, es decir, 5 veces menos de lo que paga la clase trabajadora, ¿no? Al final la gente que tiene un sueldo. Entonces ese es el tema, es decir, que algunos pagamos y no hablemos de las elusiones fiscales, las grandes empresas sobre todo, que cotizan aquí se lucran, pero luego pagan en Irlanda o donde menos, les da igual donde sea, para pagar ellos lo menos posible, ¿no? Solamente queríamos reivindicar con esta acción pues este tema y que la gente se implique y sepa y conozca. Si no, parece ser que llega como muy lejos. En el Parlamento, ¿ahí qué están haciendo? No, no. El Parlamento está tomando decisiones que nos afectan a toda la ciudadanía. Y hay que meterse, implicarse y conocer. Gastemos todo lo que habría que gastar en unos servicios públicos de calidad. Pues ha sido interesante, la verdad. Muchas gracias por su aportación y por eso. Chao.